En Calakmul, territorio de uno de los linajes mayas más prominentes del periodo clásico, han sido localizadas hasta el momento 9 máscaras funerarias, el mayor número dentro de los sitios de esta antigua cultura. De estos mosaicos ceremoniales destaca la llamada Máscara de Calakmul, hallada en 1984 en la Tumba 1. Luego de casi 8 años de exhibirse en diversas exposiciones, la Máscara de Calakmul regresó a la sala permanente en su sede en el Museo de Arquitectura Maya en Campeche. A partir del próximo 6 de julio, el público podrá observar las múltiples lecturas en torno a este rostro de jade, manufacturado hace más de 1200 años. Notimex.